chef Giovanna Bani. Sí, así es. Un placer conocerla. Igualmente. Muchas gracias. Mire, estoy haciendo una visita acá en Chile, uh-huh. acá en el Valle de Colchagua, y le pregunté a unos amigos de una viña acá cercana, de la viña Estampa, bodega Estampa, que me recomendaran dónde comer el día de hoy, y me dijeron, sin pensarlo dos veces, vaya y coma en Vino Verde. Uh-huh. ¿Ya? Sin una duda, dijeron. Sí, sin ninguna duda. Yo, ¿y cuál es el concepto de la cocina mía? Hable con la chef que ya le cuenta. Entonces, bueno, a eso vine, a que me cuentes tu restaurante, tu historia, cómo comenzó y cuál es tu concepto. El concepto de este restaurante es netamente un restaurante italiano. Uh-huh. Quisimos traer un restaurante italiano al Valle porque no había. Habían otros restaurantes con otras especialidades. Y quisimos traer una comida que va muy bien con el vino, porque acá es un valle muy grande, hay mucho vino tinto, y qué mejor que vino con pasta, sí, con comida italiana. Claro. Entonces, aparte, porque yo me especialicé en comida italiana y llegamos por un interés familiar de venir al valle, de vivir acá en un lugar muy tranquilo, muy lindo, donde hay mucho turismo, y entregarle al valle un restaurante, una novedad. ¿Dónde estudiaste? Bueno, estudié en una academia en Santiago que se llama J. Elton. Hice un curso ahí, digamos, un técnico de 2 años. Luego me fui a Estados Unidos. Estuve ahí un año en Laguna Beach, un resort que se llama Montage, un resort muy, muy bueno ahí. Pero luego de eso estuve donde me dediqué, en Italia. Estuve 6 años radicada en Italia, conociendo, viajando, aprendiendo distintas recetas en distintas regiones, porque es todo muy distinto dependiendo de la región donde vives. Y luego salió la idea de poner un restaurante italiano en Colchagua, y por eso estoy acá. Bueno, de vuelta. Pues, veo que estás muy bien preparada para asumir este gran reto de tener un restaurante y sobre todo, sobre todo en un valle vinícola, sí. Porque entonces así, aquí vas a tener una cantidad de vinos que van a estar peleándote el maridaje de esos platos. Sí, es verdad. Entonces yo dije, yo me voy a ir preparado, listo, porque yo no puedo dejar que esta chef me deje a mí por el piso, y me vine preparado con un vino Estampa, ¿cómo le parece? ¿Eh? Una casa especializada en blends. Uh-huh. ¿Ya? Este, por ejemplo, es un Syrah con Cabernet Sauvignon, con Merlot y con Malbec. Wow. Entonces yo dije, ahora sí le voy a hacer la vida imposible a la chef de Vino Velo. Y yo te lo voy a hacer muy posible. Ah, sí. ¿Cuál es tu sugerencia para ese vino? Bueno, es un vino que tiene. Lo quiero tener más cerquita para que lo vaya a contar. Sí, por favor. Bueno, este vino seguramente, de lo poco que yo conozco de vinos, seguramente hay que maridarlo con un plato también que sea a nivel del vino, con muy, no quiero decir fuerte, pero con mucho cuerpo, muy poderoso, se puede decir. Sí, claro, que tenemos Syrah y Cabernet acá. Exacto. Y por eso mismo yo lo recomiendo con el raviol de la casa, una pasta casera que tenemos acá, que se llama raviol Santa Crocino. ¿Raviol? Santa Crocino. Santa Crocino. Se llama Santa Crocino porque va relleno de carne. Sí. Y acá en Santa Cruz se come mucha carne. Uh-huh. Y finalmente es un plato muy, muy completo. Tiene una salsa de queso azul, tiene una salsa de reducción de vino, y los sabores son muy poderosos todos juntos, que yo creo que iría muy bien con este vino. Bueno, pues entonces procedemos a preparar el plato ravioli Santa Crocino. Ravioli Santa Crocino. Ok, vamos entonces. Vamos. Estuvimos hablando de tu restaurante, uh-huh. acá en el Valle de Colchagua, delicioso todo lo que me describiste, uh-huh. pero ya es hora de que entonces preparemos ese plato maravilloso que me hiciste antojar, uh-huh. suena muy bien. ¿Cómo comenzamos ese plato? Este es el ravioli que vamos a preparar hoy día. Ese ravioli lo haces tú, acá. Sí, acá, todo. ¿Cómo lo casa, preparas? Hacemos la masa acá, esta masa está hecha de espinaca, relleno de una carne braseada, es una carne que está braseada por muchas horas. Entonces tiene una textura muy suave y está cocinada en vino tinto, entonces termina siendo muy blanda y muy, muy potente de sabor. Ya está precocido entonces. Sí, ya, el relleno sí está precocido. Ok, vamos entonces. ¿Ya? Primer paso. Primer paso, al agua. Al agua hirviendo. Ya, el segundo paso es hacer la salsa. Tenemos dos salsas que van con un plato. ¿Sí? Uno que es de queso azul. Sí. Que también se conoce como queso roquefort, claro, gorgonzola. Uh-huh. Entonces vamos a echar un poquito de crema. Se coloca un poquito de crema de leche, ¿no? Crema de leche. Le agregamos el queso gorgonzola. El queso
Azul, claro. También conocido. Luego, la otra salsa que vamos a hacer acá es la salsa de vino tinto. El vino que vamos a usar es la misma salsa con la que se cocinó la carne anteriormente. Ah. Con la que se deja por 3-4 horas cocinando. La carne braseada que claro, está la misma en carne braseada. Ahí. Eso después se conserva todo el líquido y con esa misma vamos a hacer la salsa. Ok. Pero antes vamos a saltear unos... ¿Qué? Unos tomates deshidratados. ¿Precalientas el horno? Sí. ¿A qué temperatura? Se apaga a 180. ¿Y se ponen los tomates ahí? ¿Y cuánto tiempo lo dejas? Hay que ir mirándolo. Generalmente unos... ¿6 horas? No. ¿No tanto? 20, 30 minutos. Depende del... ¿tampoquito? Sí, sí. Entonces tengo un amigo que me dice mentiras. Dice que los deja 6 horas. Mentiras, ¿no? Sí, se hace tanto. Pero este mismo aceite donde tenemos los tomates, lo estamos calentando para saltear unos champiñones. Sí. Nos vamos a saltear en este aceite. Muy bien. El sabor. Y el sabor va en la salsa del vino. Me gustaría saber por qué el nombre Vino Bello. ¿Por qué el nombre Vino Bello? Porque acá es un valle del vino. Uh-huh. Es un valle del vino, se toma mucho vino y el restaurante es bello. Va bien. Sí. Bueno, estamos acá listos con la pasta. Cuando esto está ya reduciendo, cuando se evapora mucho el líquido, finalmente le echamos un cuadradito de mantequilla y estamos listos con la pasta. Sacamos el agua, ya. Eso está listo. Esto le falta, último, ya. De salpimienta. Salpimienta. Sí. Se salpimenta la salsa a base de crema de leche. Estamos listos, okay, para Giovanna. Servir al plato. Vamos a servir entonces el plato. Y vamos a servir con la chef Giovanna Bani, ¿me dijiste? Sí. Nombre italiano y estamos en un restaurante en Chile haciendo pastas. Valle de Colchagua, sí. Valle de Colchagua, delicioso. Con este plato maravilloso. La salsa. Y así fue. Y aquí estamos. ¿Qué te parece? No, pues le digo que de una presentación maravillosa, el plato se ve exquisito y con... Delicioso. O sea, sí, y concuerdo sobre contigo, todo con esto al lado. Concuerdo contigo de que es un plato que va muy bien en armonía con este vino Estampa, uh-huh, de acá de Valle Colchagua, en este restaurante Vino Bello, también en el Valle Colchagua. ¡Qué maravilla! Uh-huh. El vino y el plato preparados en el mismo valle, acá en Chile. Muchas gracias por habernos abierto tus puertas. No, cuando quieran. Y ver esa preparación. Pero exactamente, ¿cómo ubica uno este restaurante acá en este valle? Este restaurante lo pueden ubicar principalmente por la página web. Pueden, uh-huh, empezar por ahí, que es www.vinovelo.cl. Y ahí están las indicaciones, un poco como llegar. Estamos muy cerca del centro. Uh-huh. Entonces, digamos, de la Plaza de Armas, uno, uh-huh, se ubica, son 2 minutos hacia zona urbana. Sí. Y exactamente en el, la viña de Laura Hardwick. Perfecto, así la viña podemos, de Laura. De Laura Hardwick. Ok. Sí. ¿Un precio promedio en dólares de tus platos? Precio promedio, mucho depende del vino que uno va a pedir, de las mezclas que uno quiera hacer, pero en dólares estamos hablando de $20 por persona. Un precio, sí, me parece razonable. Muy ajustado. Dependiendo también de los gustos que uno se quiera dar con los vinos. Teniendo en cuenta en dónde está ubicado uno, el ambiente, ver las estrellas acá en tu restaurante. La estrella y la puesta a sol, el almuerzo, la vista a las viñas, a pasos de poder tocar las uvas, sí, acá al frente. Un precio. Es una linda experiencia. No sigamos diciendo tantas cualidades porque le van a subir el precio a los platos. Entonces dejémoslo así mejor. Perfecto. Y de nuevo te agradezco mucho, Chef Muchas Giovanna. Gracias. Muchas gracias. Por dejarme entrar a tu cocina. Ni un problema, cuando quieran. Muchas gracias, muy amable. Y paso y ahora a degustar este plato. Perfecto. Hasta pronto. Gracias.